siguiente medio ambiente. Estos talleres les trabajan en dos partes. Una forma, unos de manera más lúdica y otros de manera más práctica. Vamos a ver taller por taller. De tal manera que se les despierta a los niños en esos derechos relacionados con el tema correspondiente. Conviven, comparten, debaten, aprenden. Luego lo plasman en los documentos con los que tenemos la exposición de mañana, esta tarde, para que mañana lo puedan compartir con todos los alumnos del colegio y por la tarde con los padres. Como otros años, las actividades y los talleres abarcan todos los ciclos educativos. Todos los ciclos educativos. De manera especial, este año hemos trabajado y queremos estar trabajando los alumnos de la ESO también de otra manera. Ellos no estaban tan implicados, pero este año tienen los de ciencias unos talleres concretos sobre energías renovables y los de humanidades, los de letras, por así decirlo, están trabajando a partir de los derechos de las Naciones Unidas y de los derechos del milenio, están trabajando el derecho a la vida, con unos testimonios, con unas personas que han venido a informarles, de tal manera que comparen cómo esos derechos se están violando hoy, no se están trabajando suficientemente a nivel mundial, y cómo ellos, para despertar en ellos, cómo trabajarles y cómo respetarles en su ambiente, en su día a día, en su convivencia y en su relación con los demás. Esta es una experiencia nueva, los eso, que no sé cómo resultará, pero me gustaría que tanto el director provincial de Educación como el señor alcalde dedicásemos un minuto a pasar por el taller simplemente para animar a los profesores a seguir trabajando con esta pedagogía y animar también a los chavales a un mayor compromiso y a una mayor responsabilidad, porque los chavales de la ESO no son tan fáciles de manejar, de reconocer, como los de primaria. Es muy importante, entre ellos, también otra forma de educarles, el convivir niños de todas las edades, desde 3 años hasta sexto de primaria. Unos ayudan a otros, comparten lo que están explicando, lo que están viendo, se lo tienen que hacer asequible, y en la ESO igualmente. Hay alumnos mezclados de primero con los de segundo, tercero y cuarto, y hacerles que trabajen, que profundicen y no se lo tomen a cachondeo no es fácil. Por lo tanto, les trataremos de animar, les trataremos de apoyar, para que os invito a que lo hagáis. Acabamos de ver un grupo de chiquitines y con otros mayores ayudándose a subir las escaleras. Lo he visto como si fueran las cuidadoras. Bien, bien, bien. Eso es importante.